Humberto Aguilar volvió del exilio después de la debacle del morenovallismo y en esta elección compite por el Distrito 10 con cabecera en Cholula. Como otros panistas, después del triunfo de Rafael Moreno Valle en 2010, se alejó de la política en Puebla, pero continuó trabajando con el PAN desde el Comité Ejecutivo Nacional. Aguilar Coronado tiene casi 2 décadas sin ser legislador por Puebla. El último cargo que ocupó fue la senaduría entre 2006 y 2012. Antes, Humberto Aguilar fue diputado federal de 1991 a 1994 y diputado local de 1999 a 2002. Al marginarse de la política en Puebla, se mantuvo en la dirigencia nacional del PAN y es consejero vitalicio. En 2018, Humberto Aguilar coordinó la campaña de Marco Cortés y de Héctor Larios cuando compitieron en la elección interna por la dirigencia nacional del PAN. En diciembre de 2020, Marco Cortés nombró a Humberto Aguilar como presidente de la Comisión de Plataforma Electoral rumbo al 6 de junio. ¿Recordarán los electores el rostro de Humberto Aguilar después de tanto tiempo de no estar en Puebla? Para eso desplegó su campaña rumbo al 6 de junio.